El artista plástico Miguel Ángel Martínez Ruiz fue ganador del 16 Concurso Estatal de Arte Popular Benito Juárez 2016 en la categoría de varios, con la pieza La vida en el campo, hecha a base de tallado en hueso de res. Este certamen reconoce el talento y creatividad de los artesanos oaxaqueños, toda vez que del arte popular se expresa la historia, cultura y la raíz más profunda de los pueblos y comunidades. Ángel Martínez continúa y trasciende a nivel internacional con sus obras, mismas que a partir de la próxima semana, iniciarán un recorrido por la República Mexicana. Actualmente, el artista presenta cinco piezas de sus obras en la Galería Vagamundo, localizada en Avenida Juárez, 520. Es escultura en miniatura y también trabajo lo que es la madera. Lo que es la escultura en miniatura en talla de hueso de res, que lo quiero dar a conocer, que lo vengo trabajando desde hace 20 años ya, que también ha ocupado premios este, nacionales, estatales con mi trabajo, esculturas que me llevo tres meses, hay otras que un mes, hay otras que semanas eh, son ahorita tengo expuestas acá, son cinco miniaturas. Otra ganadora en el certamen Benito Juárez fue la creadora Francisca Nicolás Aguilar originaria del municipio de Santa María Zacanatepec en la Sierra Sur por la confección traje hombre tacuate. Con imágenes de Azarel Guevara informó para MBM Televisión Karime Cruz.